Buenos días, exploradores, y muchas gracias por acompañarme aquí por otro de nuestros programas en esta academia en línea, en el Aquarium of the Pacific. Si es tu primera vez acompañándonos, mi nombre es Cynthia y yo trabajo aquí en este departamento de educación. Y ahora vamos a estar hablando sobre un tópico muy bonito que son los bebés animales. Entonces vamos a estar observando diferentes bebés animales que viven en el mar o pasan un tiempo en el mar y un tiempo en la tierra. Entonces, si durante este programa tienes cualquier pregunta, cualquier observación que quieres compartir con nosotros, si tenemos una línea de texto en vivo que puedes usar, esa línea de texto la puedes ver aquí en la pantalla. El número es 562-286-1838. Entonces puedes usar esa línea de texto para mandar cualquier cosa que estás pensando, cualquier pregunta, y aquí yo puedo responder tus preguntas, ver tus observaciones en vivo. Sí, recomiendo que hagan esto, amigos, si pueden hacerlo, porque así yo puedo hablar sobre las cosas que te interesan a ti. Si estás viendo este programa después de que salió en vivo, entonces después de las 9:30 de la mañana, después de la fecha del 20 de abril, todavía puedes mandar tus preguntas y tus observaciones, pero en vez de usar esa línea de texto, vas a querer usar en este correo electrónico. En este correo electrónico es live@lbaop.org. Eso nomás nos ayuda a nosotros a asegurarnos que podemos ver tus preguntas, tus observaciones con suficientemente tiempo, porque no siempre estamos en esa línea de texto. Entonces, otra vez, si estás viendo ahorita en vivo, vas a usar esa línea de texto para mandar cualquier pregunta, cualquier observación. Pero si estás viendo después de que salió en vivo, vas a usar este correo electrónico que está acá abajo. Entonces, ahora ya hemos hablado sobre todas esas cosas, amigos, y yo estoy muy, muy feliz para hablar sobre estos bebés. Entonces, vamos a ver con qué bebé vamos a empezar ahora y vamos a ver qué observaciones podemos hacer y qué podemos aprender sobre ellos. Entonces, aquí tengo la pantalla y voy a dejar que mi amiga Tiffany ponga nuestro primer bebé en la pantalla. Oh, ¿reconocen este animal? ¿Qué animal es? Es una foca. Entonces, aquí puedes ver la bebé foca con su mamá. Y les quiero dejar saber, amigos, que esta bebé es su cumpleaños ahora también. Entonces, esta es Kaya y su cumpleaños es el 20 de abril. Entonces, ahora ella cumple 5 años. Ella ya está más grande, ya se parece más a su mamá, está más gorda y todo eso. Pero aquí en esta foto puedes ver cómo es una bebé foca. Entonces, les quiero dar como unos 30 segundos para que ustedes observen a la bebé y también la comparen a la mamá que está aquí. Entonces, ¿qué pueden observar? ¿Qué sabes sobre las focas? ¿Cómo nació la bebé foca? Voy a ver qué piensan en esas cosas y si te quieren pueden usar esa línea de texto para mandarnos sus pensamientos. Pero no se preocupen, todavía estoy aquí, nomás los voy a dejar que piensen en eso por un momento. Entonces, ¿qué observaron, amigos? ¿Qué anotaron? Entonces, aquí, primeramente, el tamaño, ¿sí? Puedes ver qué tan chiquita está el bebé, ¿sí? Y compárala a qué tan grande está la mamá. Entonces, los bebés cuando ellos primero nacen, sí nacen chiquitos, pero ellos sí van a crecer muy, muy rápidos. Entonces, las focas son como nosotros, son mamíferos. Entonces, nosotros como humanos, ¿cómo nacemos? ¿Nacemos de un huevo? No, ¿nomás aparecemos? No, nosotros nacemos en nuestras mamás, ¿sí? Tenemos nacimiento en vivo como los humanos. Y los mamíferos marinos y los mamíferos terrestres, ellos también van a ser naciendo en vivo. Entonces, su mamá tenía a esta bebé foca, Kaya es su nombre, en su estómago y después de unos meses nació Kaya. Y después de eso, hace cosas similares a nosotros. Nosotros cuando somos bebés, ¿qué estamos comiendo?
o que estamos tomando, más mejor. Estamos tomando leche, ¿sí? Entonces, Kaya también tiene que agarrar leche de su mamá. Entonces, ellos pasan mucho tiempo juntos. Ellos también pasan mucho tiempo juntos aprendiendo diferentes cosas, como su mamá le enseña a Kaya cómo nadar, cómo se debe de pasar su tiempo. Sí, esas iban a ser focas que viven allá afuera en el mar. También les enseñan qué depredadores existen, cómo capturar la comida y todo eso. Pero ella nació aquí en el acuario, entonces ella no se tiene que preocupar de mucho de eso, pero sí todavía pasaron muchos tiempos juntos cuando primero nacieron, porque es muy importante esa conexión que ellos tienen, pero también la leche que se tiene que tomar Kaya es muy importante. La leche de los mamíferos marinos y los mamíferos terrestres tienen mucha más gordura que nuestra leche como humanos, y eso es porque ellos tienen que crecer tan rápidamente. Un animal no se quiere quedar chiquito por mucho tiempo, porque imagínate qué fácil iba a ser para que otro animal te coma, ¿sí? O que otro animal te capture, cualquier cosa así. Entonces, creciendo y siendo más grande rápido es una adaptación muy, muy importante. Y me está diciendo mi amiga Tiffany que tiene un video que les quiere enseñar sobre nuestros focas que tenemos aquí. Entonces, en un momento vemos eso también. Pero sí podía ver una de esas diferencias, amigos, y ahorita que ha crecido Kaya y que vamos a ver unas diferentes fotos, unos diferentes videos, vas a ver, se parece mucho más a su mamá. Entonces, ella fue un bebé sorpresa. Nosotros pensábamos que su mamá ya estaba muy viejita, que no podía tener bebés. Entonces, imagínate qué sorpresa teníamos nosotros cuando descubrimos que estaba embarazada, porque también se pone gordo su estomaguito. Entonces, es una historia muy interesante. Oh, pero mira este video aquí. Entonces, sí puedes ver lo que está haciendo la bebé. Está agarrando la leche de su mamá. Entonces, como les mencioné, esa leche es muy, muy importante. Eso también te da un diferente ángulo al tamaño. Vamos a ver aquí qué está haciendo. Está jugando con la agua. Entonces, aquí a muchos de nuestros animales les damos diferentes cosas para entretenerse con. Entonces, cuando son bebés, ellos también les gusta jugar, les gusta hacer muchas diferentes cosas. O sea, que puedes ver aquí que le gusta jugar con la agua y todo. Vamos a ver esta parte del video. Oh, va a ser su mamá, que aquí está, y la bebé. Entonces, ¿sí ves cómo pasan el tiempo junto adentro de las aguas también? Le enseña cómo nadar más fuertemente, cómo usar su cuerpo y también cómo poder moverse en la tierra, porque las focas pueden pasar tiempo en las piedras. Aquí también tenemos piedras, pero tienen diferentes tablas donde se pueden subir. Entonces, su mamá enseñándole todo esto es muy, muy importante. Mira qué lindos están también. Y sí puedes ver el color de su cuerpo, ¿sí? Entonces puedes ver todos esos patrones de que están aquí en su espalda y de su mamá. Entonces sí tienen formas muy, muy similares en sus cuerpos también. Y sí les quiero dejar saber que Kaya ha crecido a ser muy saludable y todo aquí en el acuario, que ya tiene 5 años ahora. Posiblemente le dan un pastel. Me recuerdo de su primer cumpleaños, le dieron un pastel de pescados. Entonces, eso es cuando muelen el pescado en una licuadora y luego lo ponen en el refrigerador para que se haga hielo y luego se los damos a los animales como su pastel de cumpleaños. Pero para su primer cumpleaños de Kaya le tenía miedo su pastel. Entonces, los diferentes animales se comieron su pastel de ella. Pero posiblemente ahora es un nuevo cumpleaños y sí le va a interesar un poco más su pastel de ella. Pero por ahorita le vamos a decir adiós a Kaya y su mamá y vamos a ir a ver otro bebé animal. Va a ser otro diferente tipo de mamífero que posiblemente le conoces, es muy popular, que son las nutrias marinas. Entonces, las nutrias marinas, como nosotros, también van a estar naciendo en vivo. Pero es muy interesante lo que pasa durante esas etapas. Entonces, el modo que esto pasa es que las hembras. ¡Ay, un momento! Mira esa nutria marina. Entonces, este es un bebé nutria marina que puedes ver aquí, ¿sí? Entonces, puedes ver, se ve como un peluche. Es lo que yo amo de los bebés nutrias marinas. Es el que me recuerdan un peluche. Podemos ver sus dientes bien chiquitos, su nariz, sus ojos. Entonces,
Aquí en el acuario sí trabajamos en rescatando a bebés nutrias marinas que posiblemente han sido separados de sus padres, han estado enfermos, lastimados. Entonces aquí hacemos mucho de ese trabajo y nuestras nutrias marinas que tenemos aquí, que tienen un poco más de edad, son como una mamá. Entonces a nosotros metemos el bebé con la mamá en la exhibición y luego la mamá les enseña cómo ser una nutria marina, básicamente. Y eso es cómo comer, cómo nadar, cómo esconderte, todas esas cosas que son muy importantes. Y vamos a ver un poco más de esto en lo que vemos diferentes fotos y videos también. Entonces, vamos a ver si podemos ver otra foto, otro video de las nutrias marinas para comparar este bebé muy lindo con otros adultos y todo eso. Entonces, aquí en el acuario, como les mencioné, sí tenemos adultas también. Entonces, tenemos muchas edades ahorita. Tenemos unos nutrias marinas que tienen un poco menos de un año y otras que tienen como 7 o 10 años. Entonces, dependiendo en qué etapa de su vida están, posiblemente pueden regresar al mar, ¿sí? Entonces, nuestro goal aquí en el acuario es que esos bebés sí pueden regresar al mar y que regresan al mar. Pero también hay nutrias marinas que se rescatan y no pueden salir al mar, ¿ya? Y eso puede ser porque tienen una enfermedad de que necesitan medicina para, tienen alguna cosa que no pueden sobrevivir ellos solo con, o posiblemente hay diferentes cosas como sus personalidades, que si les gusta a ellos, a los humanos mucho, entonces eso es problemático porque ellos cuando están allá afuera en el mar se van a querer acercar a los humanos y el punto es que ellos sean un animal y que entiendan que ellos no pueden hacer eso. Entonces, por eso aquí es muy importante que tengamos esa separación y dejemos de que las mamás nutrias marinas trineen estos bebés. Vamos a ver, creo que los acaba de encontrar algo. Y aquí puede ser una adulta que está comiendo. Entonces, puede ser el modo que comen esas nutrias marinas, pero también, ¿ves la diferencia entre el bebé que vimos hace un segundo comparado a la adulta? Mira todo su cuerpo, mira qué grande está, mira hasta el peluche que está en su cuerpo, ¿sí? El pelo que tiene en su cuerpo es muy, muy diferente. Entonces, su pelo de ellos ya está más grueso y eso es lo que les ayuda a bucear, mantenerse caliente y todo eso. Pero los bebés nutrias marinas, ellos como su pelo no es de este modo todavía, ellos si se tratan de bajar abajo del agua, se los lleva para atrás arriba del agua porque no pueden llegar hasta abajo porque su pelo no es grueso. Es un poco chistoso. Y aquí en este video también puedes ver que es adulta, está comiendo muy, muy rápido y le puede de quitar el caparazón a el camarón. Si ¿Sí vieron eso? Deja quitarme aquí, lo pueden ver. Entonces, ahí le va a quitar el caparazón y tira el caparazón en el suelo. Luego les gusta esconderse ese caparazón en su pelo para el rato o en sus sobacos. Es muy chistoso. Pero eso es muy importante porque ellos también les van a enseñar a los bebés cómo comer que viven aquí en el acuario. Entonces, lo que hacemos aquí para los bebés y esas madres, tiramos la comida adentro del agua, así ellos pueden practicar con colectando su propia comida y poder comerse todo eso. Y allá afuera en el mar, las mamás van a hacer la misma cosa, pero también le van a enseñar a sus bebés cómo usar herramientas. Entonces, las nutrias marinas comen muchas diferentes cosas como erizos, estrellas de mar, cangrejos, camarones, muchas cosas en caparazones. Entonces, pudiendo usar cosas como piedras, palos y todo eso para abrir su comida es una habilidad tan importante. Entonces, eso es otra cosa que va a estar haciendo la mamá con el bebé. Pero también les mencioné que el bebé no puede bucear con la mamá. Entonces, lo que hacen es de que dejan las nutrias marinas en diferentes áreas. Entonces, puedes imaginar, no es un poco así, amigos, pero esta bebé nutria marina de aquí la puedes ver como en estos bloques que tenemos en el agua. Entonces, allá afuera en el mar, donde viven esas nutrias marinas, es en el bosque de algas marinas. Y en esos bosques de algas marinas, las mamás usan las algas para dejar a su bebé allí en lo que ellos bucean, ganan comida y todo eso y pueden regresar. Entonces así se puede quedar la nutria marina. Deja dibujarles esto bien rápido. Vamos a ver si lo puedo hacer, amigos, para darles el ejemplo de lo que estoy hablando. Aquí, deja ver. Entonces, imagínate, sí, que aquí tenemos nuestro mar. Nomás tengo el plumón
morado ahorita, perdónenme. Y aquí tengo muchas algas que están llegando a Cariba, ¿sí? Y las algas cuando llegan a Cariba al mar, se aplastan, se hacen como una cama. Entonces, aquí va a estar, perdónenme por mi nutria marina, mi bebé nutria marina, ¿sí? Y luego la mamá puede bucear acá abajo para agarrar estrellas y todo eso. Entonces, por eso es muy similar este modo que la nutria marina se está quedando ahí. Pero también, aquí en el acuario, como les mencioné, si tratamos de tratarlos en diferentes modos, dependiendo qué va a ser su realidad en el futuro. Si ellos van a vivir aquí en el acuario, podemos enseñarlos, trabajar su mente en diferentes modos. Pero si esas nutrias marinas van a regresar al mar, es muy importante que ellos no se conecten mucho a los humanos, como les mencioné. Entonces, es algo muy interesante hablando sobre los bebés animales y cómo es su vida viviendo en un lado como un acuario o cómo es su vida allá afuera en el mar. Pero eso es un poco sobre los mamíferos marinos, ¿sí? Ahora quiero hablar sobre unos diferentes pájaros que viven aquí en el acuario y también cómo son esos bebés animales. Entonces, el primer pájaro que quiero hablar de ahora son los pingüinos. Entonces, los pingüinos son otro animal que vive aquí en el acuario y es un muy buen ejemplo del animal que pasa tiempo en la tierra, pero también pasa tiempo adentro del agua, sí. Entonces, ¿cómo nacen los pingüinos, amigos? ¿Cómo nacen los pájaros? ¿Has visto un bebé pájaro antes? Sí, entonces ellos van a nacer de los huevos. Entonces los padres de ellos ponen huevos y después de unas semanas o unos meses, dependiendo del pájaro, luego nace el bebé. Aquí puede ser, eso es un huevo de un bebé pingüino. Y aquí puedes ver su pico. Entonces, con su pico, ellos pueden picar el huevo y lo pueden quebrar. Así, después pueden nacer de su huevo. Muchos bebés, pájaros tienen un diente bebé. Entonces, es como un bebé que tienen al fin de su pico y eso es para quebrar el huevo. Entonces, eso es algo muy importante. Pero antes que ellos salgan de este huevo, es muy importante que sus padres de ellos se sientan en el huevo, que mantengan ese huevo caliente hasta que venga el día que nazca este bebé. Entonces, después de que nace este bebé, pasan muchas diferentes cosas. Allá afuera, en la naturaleza, y todo eso, los bebés pingüinos se van a quedar con el papá la mayoría del tiempo y ellos lo van a tener en medio de sus pies. ¿Has visto esos videos antes o esas fotos? Posiblemente si has visto diferentes películas de pingüinos, los bebés pingüinos se quedan en medio de las patitas de sus padres y caminan de un lado al otro. Aquí en el acuario también están esos bebés pingüinos y por un poco se pasan el tiempo con sus padres, pero después de un tiempo, si luego movemos los padres y el bebé a un cuarto que tenemos allá en nuestras escenas de atrás, y ahí es donde les enseñamos cómo nadar, cómo comer y cómo van a estar viviendo y todo eso. Es algo muy, muy lindo. Entonces, ahorita también, durante esta temporada, es nuestra temporada de bebé pingüinos. Entonces, nuestros pingüinos ya han regresado aquí en nuestra exhibición y ellos ahorita están muy ocupados porque se están alistando para tener bebés. Y después, aquí, también en esta foto, puedes ver, eso es algo muy importante que pasa durante esas primeras semanas, esos primeros meses de esos pingüinos bebés que viven aquí en el acuario, es que tenemos que asegurarnos de que están creciendo, están pesando lo que deben de pesar y que están saludables, ¿sí? Entonces puedes ver, este bebé pingüino no se ve muy feliz, pero esto es por su propia salud, es que sí los tenemos que poder pesar. Entonces, un adulto pingüino va a pesar como unas 15 a 20 libras, pero imagínate, este bebé pingüino ni pesa nada, no dice ningún número aquí. Entonces, esto es cuando primero nacen y después por poquito y poquito, como les mencioné, van a crecer un poco rápidamente y luego van a pesar más y más. Ellos van a estar comiendo muchas diferentes cosas, como diferentes tipos de peces y todo eso, luego licuados cuando son bebés. Entonces, eso es
algo muy importante también que les enseñan sus padres allá afuera en la naturaleza es cómo capturar los peces y todo eso. Luego, después de unos meses, que los padres pingüinos sientan que, ok, yo creo que ya estás listo. Muchos de los bebés pingüinos que ya no son bebés se van de la colonia de pingüinos y ese grupo de pingüinitos va a tener que aprender cómo ellos pueden trabajar juntos para sobrevivir también. Dependiendo en la especie de pingüino puede ser muy diferente, pero eso es una cosa que también pasa, es que se tienen que separar y luego ellos hacen otra colonia de pingüinos. Y aquí puedes ver cuando son un poco más grandes, mira la diferencia en sus plumas, ¿sí? Entonces, las plumas cuando están más chiquitos se ven muy muy suavecitas y aquí es cuando están creciendo ellos y también sus plumas van a cambiar. Vamos a ver si podemos ver una foto de los adultos pingüinos magelaneses que estamos viendo para acabar de comparar eso, porque es algo muy interesante cómo cambian las plumas de los pájaros, ¿sí? Y vamos a ver esa diferencia en un momento ahorita. También los pingüinos tienen su propia etapa donde pierden todas sus plumas, durante unas semanas, luego crecen sus plumas para atrás. Entonces, eso es algo que van a pasar durante toda su vida de los pingüinos. Entonces, cuando pasa por la primera vez a los bebés pingüinos, son muy, muy dramáticos, es muy chistoso. Pero mira aquí. Entonces, aquí podemos ver dos pingüinos magelanes adultos. Si miras la diferencia en sus plumas cuando los comparas, el pingüino anterior Magellan, que estaba más joven, estaba como gris, se ve sucio, ¿sí? Pero este pingüino adulto, puedes ver el color negro, el color blanco, puedes ver que tienen esas formas, ¿sí? Entonces tienen el blanco, esa línea negra, más blanco, negro, y puedes ver la misma cosa aquí. Entonces, eso ya es cuando sabes que ya tienen sus plumas de adultos, estos pingüinos en particular. Porque van a tener todas esas formas que tienen todos los pingüinos. Y eso ya es cuando decimos, ya crecieron y ellos ya pasan su tiempo así. Y si los cuidamos y todavía visitan a nuestro veterinario, típicamente una vez al año, pero no va a ser tanto tiempo como cuando son bebés. Entonces, eso es un poco sobre bebé pingüinos cuando son pájaros, pero aquí en el acuario también tenemos diferentes pájaros y les quiero hablar sobre otro pájaro que van a pasar su tiempo un poco diferente a sus bebés, que son los bebés loros. Entonces, si has visitado nuestro acuario, sí tenemos muchos loros australianos que viven aquí en el acuario o periquitos australianos, dependiendo dónde vives, vas a ser uno de los dos, pero ellos también viven aquí en el acuario y ellos, como los bebés pingüinos, también como los pingüinos también tienen bebés. Perdón, amigos, ahora se me estaba trabando la lengua, pero los bebés loros se ven como dinosaurios, honestamente, se ven tan raros. Y es un poco más obvio en ellos, es que ellos sí tienen que crecer todas sus plumas. Cuando ves un bebé pingüino cuando nace, se ve como que sí ya tiene unas plumas, pero los bebés loros se ven muy diferentes. Mira aquí, esto ya es cuando tienen como unas 2 semanas en edad de que las plumas ya se le empezaron a crecer, pero cuando primero nacen, amigos, se ven encuerados. Ven como si nomás son piel. Si han visto los gatos que nomás son piel y no tienen pelo en su cuerpo, se ven muy similar a eso. Pero aquí podemos ver en este video esos bebés loros y cómo comen. Entonces, allá fuera de la naturaleza, su vida sí es un poco diferente, ¿sí? Porque aquí cuando son bebés, viven en esa oficina de veterinario. Y le calentamos su comida, les damos de comer en su cuchara y los comen 2 veces al día. Pero allá fue la naturaleza. Sus padres es los que les iban a encontrar las flores, las diferentes frutas, las diferentes cosas que ellos comen. Y luego regresan con esa comida así. Y has visto los videos de cuando se meten la comida a los padres y luego lo vomitan a la boca de su bebé. Eso es lo que iba a estar pasando. Pero aquí su vida de ellos es un poco diferente. Pero sí puedes ver las diferencias entre este pájaro, los loros australianos, comparado a los pingüinos, ¿sí? Los dos son pájaros, los dos van a estar naciendo de huevos, pero las etapas que ellos pasan por va a ser un poco diferente. Y también este pájaro en particular no va a estar pasando tiempo en el mar, ellos nomás van a estar pasando su tiempo en la tierra.
Entonces, eso es otra cosa que los hace muy diferentes y también va a hacer sus adaptaciones más diferentes. Esos loros también nomás van a crecer como a ser así de grandes. Ellos pesan aproximadamente como una libra. Entonces, son muy, muy chiquitos. Entonces, son muy lindos esos loros y esos pájaros. Pero lo último que quiero hablar de amigos, con esos últimos 5 minutos que tenemos, son sobre... Oh, me va a enseñar Tiffany un momento. Una foto de un adulto loro y luego los vamos a ver unos bebés peces después de eso. Pero vamos a ver. Esa foto va a seguir porque es como si está viendo la cámara. Entonces, aquí podemos ver uno de los loros australianos cuando son adultos. Entonces, puedes ver sus plumas son diferentes, son más grandes. Esta pájara, su nombre de ella era Tulip. Entonces, sí les quiero dejar saber, ella no se cuidaba sus plumas mucho. Entonces, por eso ves como todavía esas parchecitas en su cuerpo. Pero típicamente, todo su cuerpo va a estar cubierto en plumas muy saludables y muy bonitas. Entonces, todo depende en el pájaro, ¿sí? Y por eso también teniendo sus padres con ellos para los bebés pájaros es muy importante porque les enseñan cómo limpiar sus plumas, mantener sus plumas saludables. No estoy tan segura de lo que es la historia de ella que no hace eso, pero es muy curioso porque como todos nosotros también, todos los bebés animales y todos los animales adultos son muy diferentes unos a otros. Entonces, eso es un poco sobre ellos. Pero con esos últimos minutos, amigos, les quiero hablar sobre los bebés peces, en particular los bebés tiburones, porque los tiburones sí son un tipo de pez. Mira esta foto de aquí, mira este bebé tiburón. Entonces les quiero dar un momento para que ustedes vean este bebé tiburón, si los sorprende cómo se ve ese bebé tiburón, pero también quiero que piensen en ¿cómo nace un bebé tiburón? Porque hablamos sobre las focas y las nutrias marinas, dijimos que eran mamíferos marinos, entonces ellos nacen en vivo como nosotros. Sabemos que los pingüinos y los loros y todos los pájaros van a estar naciendo de los huevos. Entonces, ¿cómo nacen los tiburones? Entonces, ¿en qué han pensado, amigos? Aquí en esta foto estamos viendo dos tiburones bebés aseriados. Y aquí le estamos dando de comer, es lo que ves aquí. Tienen como un pedazo chiquito de camarón para estos tiburones. Entonces, están muy lindos cuando primeros nacen. Ellos, cuando nacen, están como así de grande. Y luego, dependiendo del tiburón, crecen como unos 3 o 5 pies cuando son adultos. O pueden crecer hasta más grandes. Pero la mayoría de los tiburones no van a crecer más de 5 pies. Y aquí ya les dio su pista, Tiffany, de cómo nacen unos tiburones. ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Tienes alguna idea? ¿Lo has visto antes? Es un huevo de tiburón. Entonces, hay diferentes modos que pueden nacer los tiburones. Entonces, ese es el primer modo que les voy a hablar de, amigos, son los huevos. Y posiblemente estoy diciendo, ¿cómo que de los huevos? Y ellos van a estar acá adentro como un pollito. Entonces, del mismo modo que unos huevos de pollo tienen pollitos chiquitos de que nacen y unos no, es el mismo modo para los tiburones. Hay huevos fertilizados y huevos de que no están fertilizados. Y eso, después de una semana, si están fertilizados, el bebé tiburón que puedes ver aquí en la foto muy cercamente, ellos van a estar comiéndose la yema que ves acá adentro, ganar todos esos nutrientes, vitaminas para poder crecer y después de un tiempo ya van a nacer de este huevo. Otro modo que nacen unos tiburones es que te puedes imaginar que como esta forma y todo el huevo está adentro de la mamá. Los tiburones de martillo es un muy buen ejemplo de esto, que tienen como una bolsa de huevo adentro de sus estómagos y ahí hay muchos bebés tiburones, pero adentro de allí no hay ninguna yema. Entonces, el tiburón bebé más fuerte se come los demás y ese es el que nace. Sé que es un poco triste, amigos, pero
Así es como tiene que ser porque no tienen la yema. Y el último modo que nacen unos bebés tiburones es que nomás nacen. Entonces ellos nacen como un poco más similar como a un nacimiento de mamíferos en vivo. Entonces sale el bebé tiburón y luego se separan y ojalá sobrevive el bebé tiburón. Entonces todo depende dependiendo en la especie de tiburón y el modo que ellos van a hacer y si se van a pasar tiempo con su bebé o si ellos se van a separar. Hay muchos diferentes tipos de padres para los humanos, amigos. Es exactamente mismo eso, esa idea también para los animales. Muchos diferentes tipos de padres animales también. Pero estoy viendo, amigos, que ya se nos acabó nuestro tiempo para ahora. Entonces, les quiero decir muchas gracias por acompañarme ahora, amigos, aprendiendo sobre los bebés, viendo todos esos lindos bebés también. Si tienes cualquier última pregunta, puedes usar en esa línea de texto, en ese correo electrónico, si estás viendo esto en otro diferente tiempo, en otro día. Pero muchas gracias, amigos. Los veo el próximo jueves a las 9 de la mañana para otro programa en español. Adiós.